Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo feliz, una vez más estamos aquí en un nuevo programa de Escuela Holística. Aquí estamos todos los sábados a las 9, conectamos Latinoamérica con España. Como sabéis, todos los sábados en este programa hablaremos de todo aquello que tenga que ver con terapias alternativas, tu mundo interior, espiritualidad, todo aquello que te pueda ayudar a evolucionar, a ser más feliz, a estar mejor. Hoy, como dice el título de este vídeo, traigo tres herramientas para ayudarte a alcanzar el éxito. Tres herramientas que si las empleas bien, te puedo asegurar que podrás conseguir lo que quieras. Una de ellas es la rueda de la vida, otra es el DAFO y la otra el mapa del tesoro. Empleando las tres, puedes alcanzar el éxito de una forma clara y nítida. Vamos allá, comenzamos. Para empezar, estas tres herramientas son tres herramientas poderosas, clásicas que utilizamos en coaching. Los coaches, cuando nos viene alguien a pedirnos ayuda, a decirnos que no sabe qué hacer con su vida está bloqueada, que no acaba de avanzar en el trabajo, que no acaban de encontrar la pareja idónea, que todo el tiempo están rompiendo con parejas, que siempre están con deudas, que no acaban de encontrar un equilibrio económico, etc, etc, etc. En una palabra, nos dicen mucho que su vida es un caos. Pues estas tres herramientas vienen a centrarte, a situarte. La rueda de la vida, comencemos. La rueda de la vida es una herramienta que sobre todo va a ayudarte a abrir los ojos. Como dijo Buda, la mayoría de las veces el problema es no saber cuál es el problema. Es decir, si no sabes exactamente cuál es el problema que hace que tu vida esté mal o que estés infeliz, pues no vas a poder encontrar una solución. Si no hay un problema, no puedes encontrar una solución. Entonces, la primera herramienta, la rueda de la vida, lo que va a hacer es situarte en el punto donde esté el problema. Y a partir de ahí, por tanto, impelerte a trabajar. ¿Cómo trabajamos con la rueda de la vida? Bueno, tienes que coger una hoja en blanco y hacer un círculo, lo mejor que puedas, o lo puedes hacer con un compás, y como si fuera una tarta, tienes que partir en varios trozos esa tarta, ese círculo, como vas a ver ahora en la imagen que te voy a poner. Fíjate. Como has visto en la ilustración, en el dibujo, la rueda de la vida tiene varias áreas, que esas que has visto son las clásicas, pero puede que algunas no tengan que ver contigo y puedas poner otras. Lo importante es que pongas todas las áreas importantes de tu vida. ¿Qué es importante para ti en tu vida? El trabajo, el dinero, la familia, el amor, la espiritualidad, los amigos. No sé, todo aquello que tú consideres que es importante lo tienes que poner en un área de la rueda de la vida. Bien, ahora, del 1 al 10, cada área, ¿cuán importante es? O mejor dicho, ¿cuánta importancia le das? Por ejemplo, ocio, del 1 al 10, pues le doy un 10. Familia, del 1 al 10, le doy un 1. ya estás viendo el problema. Le estás dando mucha atención al ocio, a jugar en el ordenador o cosas así, y no haces caso a tu familia. Por tanto, vas a tener tarde o temprano problemas con la familia, porque no le estás dando atención, ¿vale? Sí, cuando en algún área de la rueda de la vida tenemos un 10 y en otras tenemos un 1, un 0, un 2, es cuando hay que sentarse. En coaching no queremos hacer ver que tenemos que tener un 10 en todas las áreas de la rueda de la vida, porque eso es imposible. Con que tengas un 6, un 5, un 6, un 7, más o menos en todas estaría bien. Es decir, pero si le das un 10 a alguna de las áreas de la vida, lo que, como digo, no es normal tener un 10, significa que estás dando mucha importancia a algo.
quizás estás dando mucha importancia a los amigos y desatiendes pues la familia o otra área, o le estás dando mucho un 10, le estás dando mucha fuerza o todo tu tiempo y energía al trabajo y desatiendes el ocio. Hay gente que está trabajando y cuando en la rueda de la vida veo que ponen un 1 o un 2, digo, pero no tienes tiempo para divertirte. No, porque mi trabajo exige mucho. Bien, el test de la rueda de la vida es para hablarte. Es decir, la rueda de la vida viene a decirte, siéntate, para un poco tu vida, para tu mundo, y escúchame. La rueda de la vida viene a decirte qué áreas estás desatendiendo, y tienes que ser lo más sincero posible, porque si no la rueda de la vida no sirve para nada, y poder sacar la conclusión de por qué le estás dando un 0, un 1 a algunas áreas y un 8, un 9, un 10 a otras. ¿De acuerdo? Si hay un desequilibrio importante en la rueda de la vida, en algunas áreas o en todas, si es en todas, apaga y vámonos. Caos, que también lo he visto. La rueda de la vida no viene a juzgarte, viene a ayudarte. La rueda de la vida viene a decirte, siéntate y vamos a recomenzar tu vida. Vamos a hacer, como se dice en informática, un reseteo del disco duro, ¿vale? Es decir, si has estado desatendiendo algunas áreas, no pasa nada, no te preocupes. Nos pasa a todos en algún momento de la vida. Lo que pasa es que a veces estamos tan ensimismados en esa área, en el trabajo o en otras áreas, que no nos damos cuenta. Y es cuando nos sentamos delante del espejo, que es la rueda de la vida, y decimos, caray, pues sí es verdad que estoy dando demasiada atención a esto y a esto no. Entonces, se trata de que las áreas que le das mucha atención, no le des tanta. Si estás trabajando muchas horas, tienes que sentarte serio y decir, no puede ser que trabaje tantas horas. Y tienes que hacer un plan. La rueda de la vida no funciona si no haces un plan. Es decir, tienes que hacer un plan en el cual puedas decir cómo vas a mejorar esas áreas que están desatendidas o bajar el pistón a aquellas que estás dando demasiado énfasis. ¿De acuerdo? Sabemos que no es fácil. A veces uno empieza con palabras o frases hechas como, es que para ti es muy fácil, pero es que el trabajo que tengo yo exige esto de mí. Si nos sentamos con nosotros mismos y nos organizamos y pedimos ayuda, quizá delegar muchas de las cosas que hacemos en otros, pues nos damos cuenta que a veces son eso, solo excusas para hacernos sentir más importantes o que somos imprescindibles. Y no. La rueda de la vida viene a bajarte a la tierra y a tratar de sacar la humildad que tiene que haber en ti para reconocer, estoy desatendiendo a mi familia, estoy desatendiendo mi salud, estoy desatendiendo cualquier área. Y entonces es hacer un plan de cómo vas a mejorar tu salud o el área que sea. Por ejemplo, si tu salud tiene un 1 que está muy desatendida, ¿por qué está desatendida? No como bien, pues tienes que hacer una dieta. Fumo mucho, tienes que tratar de dejar de fumar o fumar menos. Bebo mucho alcohol, tienes que tratar de no tomar alcohol o muy poquito. Quiero decir, si no nos ponemos reglas, ¿qué ocurre? Pues que todo se desequilibra. La rueda de la vida parece como un juego, parece algo de niños, ¿no? Donde uno hace dibujitos y demás. No. La rueda de la vida en coaching es la primera herramienta que yo utilizo, que todos los coaches utilizamos, porque es la que ayuda, es la rueda de la vida la que le habla a la persona. Porque si tú me cuentas a mí tus problemas y yo te digo, estás desatendiendo tu salud, estás desatendiendo tu familia o estás dando mucho interés al trabajo, tú me dirías, cállate Alberto, yo sabré lo que hago con mi vida. Por eso, digamos, para que no sea tan agresivo el que yo te lo cuente, utilizamos los coaches el intermediario entre tú y yo, que es la rueda de la vida. Por tanto, te pido que seas sincero, que hagas tu rueda de la vida y que te pongas a trabajar en ella. Y es más, una vez que ya trabajes con la rueda de la vida,
te diría que puedas hacer tu rueda de la vida regularmente para que no te vuelva a ocurrir que te descuides en algo. Porque, como digo, a veces estamos tan bloqueados, tan ensimismados en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro día a día, que no nos damos cuenta de esos detalles, de que estamos desatendiendo algunas partes importantes o dando demasiada importancia a otras. La rueda de la vida baja, viene aquí a ayudarte a poner un equilibrio en tu vida. Vamos con la segunda herramienta, el mapa DAFO. El DAFO, que son las siglas que significan básicamente debilidad, amenaza, fortalezas y oportunidades, el DAFO se empezó a utilizar en Estados Unidos hace muchísimos años y lo empleaban grandes empresas como General Motors y otras. Les ayudaba a ver cuando bajaban las ventas en qué estaban fallando, ¿de acuerdo? En qué eran buenos y en qué eran malos. Y por tanto, lo que eran buenos, cómo podían aprovecharlo. Y lo que eran malos, cómo podían trabajarlo, ¿no? Sus debilidades. Pero el mapa DAFO, que inicialmente se ha empleado para el mundo empresarial, aún se sigue empleando. Hay empresas que lo siguen empleando, el mapa DAFO. Pero esta herramienta la hemos cogido, la hemos rescatado en el coach, los coaches. La hemos metido al coaching como una herramienta para ayudar a la persona, ¿vale? El trabajo, la forma de trabajar con el DAFO es similar al que como se trabaja en empresas. Igual que la rueda de la vida, el DAFO es una herramienta maravillosa que te va a ayudar a conocerte, porque la gran incógnita del ser humano es no saber quién es, las capacidades que tiene y lo que puede llegar a hacer. Por ello, el mapa DAFO, algunas personas que lo he hecho yo en consulta se han quedado con la boca abierta porque se han dado cuenta de las grandes maravillas que pueden conseguir en su vida. Bien, ¿cómo trabajamos con el DAFO? Bueno, coge una cartulina más o menos grande, si es posible una cartulina grande. Si quieres de colores, pues del color que tú quieras, si no blanca. No un folio, una hoja, no. Una cartulina grande, lo más grande que puedas. Porque esa cartulina la vas a poner en la pared con chinchetas o como puedas. Tiene que estar visible, ¿vale? Bien, esa cartulina la tienes que partir en cuatro. Tienes que hacer cuatro cuadros donde vas a poner arriba, por ejemplo, debilidades, al lado las amenazas, abajo fortalezas y al lado oportunidades. Te voy a mostrar un ejemplo de DAFO antes de seguir hablando para que veas cómo hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Fíjate en la imagen. Bien, se trata de que seas honesto, igual que la rueda de la vida, y coloques en debilidades una lista lo más grande que puedas, si es que tiene que ser, de aquello que tú consideres que son debilidades tuyas. ¿De acuerdo? Y al lado de cada debilidad puedes poner una flecha y en el cuadro de al lado, en amenazas, tienes que poner qué amenaza representa esa debilidad en el campo que tú quieras. Por ejemplo, debilidad. Soy muy tímido. Al lado, ¿qué amenaza representa que seas muy tímido? Pues me cuesta encontrar pareja. Me cuesta decir siempre lo que pienso. Me cuesta, por ejemplo, en mi trabajo, en mi puesto de trabajo, siempre me explotan porque no me dejan o no soy capaz de decir ciertas cosas. O no me ascienden en mi trabajo porque tengo ideas muy buenas para mejorar la empresa, pero como soy tímido no las digo. ¿Vale? Sí, ser tímido te genera esas cosas y otras más. El tener conciencia de tu timidez y de las amenazas que representa significa tener conciencia de que tienes ese problema y que tienes que trabajar con él. Hasta ahora solo decía, es que soy tímido. Ya, pero date cuenta qué amenazas pueden repercutir en tu timidez.
Por ello, ¿para qué sirve saber tus debilidades y las amenazas de esas debilidades? Pues cuando eres consciente de esos problemas, puedes, digamos, tomar acción y trabajar con ellos. Soy tímido, pues no y esto me está repercutiendo en esto. No voy a seguir más tiempo así. Voy a buscar ayuda en un psicólogo, en un coach, o hacer un curso de oratoria o algo así. Sí, que reconozcas que tienes una debilidad como la timidez, y que eso genera esas amenazas que hemos dicho, no te ayuda nada, ¿verdad? Es decir, se trata de reconocer cuál es tu debilidad y, igual que en la rueda de la vida, hacer un plan de ataque de cómo puedes mejorar o trabajar con esa debilidad. ¿Bien? Y así con todas las debilidades que vayas viendo. Y ver en qué eso es una amenaza en cada debilidad. Ser consciente de eso te va a cambiar ya la vida, la forma de ver todo. Es decir, pero si es que soy así, pero puedo hacer esto. Igual que tienes debilidades, el lazo viene a decirte, pero también tienes fortalezas, cualidades. A veces somos buenos en algo y no pensamos para qué podemos utilizar eso. La mayoría de la gente tiene un montón de cualidades y se quejan del trabajo que tienen. Y si utilizarían esas cualidades, esas fortalezas, podrían montar empresas o evolucionar en sus empresas donde trabajan, etc. Igualmente, en el cuadro de fortalezas tienes que poner del 1 a cuantos más mejor todas las fortalezas, cualidades, todo lo que eres bueno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fortaleza 1. Soy un buen orador. Soy un buen comunicador. Oportunidad, al lado, flecha. Oportunidad. ¿En qué oportunidades te puedo dar ser orador? Pues puedo encontrar un programa de radio, puedo ser youtuber, puedo ayudar como psicólogo o como coach, ¿vale? O puedo hacer publicidad, puedo utilizar mi comunicación para hacer cuñas publicitarias, por ejemplo. O soy buen cocinero. ¿Vale? Pero tú no trabajas de cocinero, pero eres buen cocinero. Y entonces, ¿qué oportunidades tiene el que seas buen cocinero? Ah, pues a lo mejor puedo dar cursos de cocina para niños, a lo mejor puedo formarme, dado que me gusta la cocina, formarme como cocinero y dejar el trabajo en la oficina que no me gusta y dedicarme a la cocina. Quiero decir, el saber que tienes esas cualidades y no explotarlas, que son las oportunidades, pues es como tener un Mercedes o un BMW, un coche buenísimo, y no conducirlo. Está en el garaje. Es un coche buenísimo. Me ha costado $200,000, o yo qué sé, ¿vale? Es buenísimo, el mejor coche del mercado, pero nunca lo he conducido. Solo me siento en él, lo miro y digo, ¿qué coche más bueno tengo? Pues tener cualidades, oportunidades, dones y no utilizarlos, pues es como tener un coche maravilloso y tenerlo ahí guardado, ¿de acuerdo? El mapa DAFO tienes que utilizarlo para cambiar tu vida. El mapa DAFO tiene que venir a impulsarte a ser consciente de las debilidades que tienes y que a veces no las haces caso y por tanto te quejas de tu vida, es que no tengo pareja, es que mira el trabajo que tengo, es que mira no sé qué, y es porque no te has dado cuenta, no eres consciente de esas debilidades que están dando están causando unas amenazas, unos problemas en tu vida. Entonces, ser consciente de las debilidades que tienes, o carencias, si lo quieres llamar así, te va a ayudar a ser consciente de que tienes que trabajar en ellas para mejorar tu vida. La mayoría de la gente lo que hace es quejarse. Es que soy tímido, yo he nacido así. Mi padre también era tímido. O es que yo tengo muy mal humor, viene en mí. Utilizar frases hechas como excusas no te ayudará. El mapa DAFO viene a recordarte que tienes esas debilidades, pero que dado que están causando esas amenazas en tu vida, debes tomar acción en ello. Y además viene a recordarte, mapa DAFO, que tienes cualidades buenas que están ahí como el coche de marca sin utilizarlas. Es buen orador, buen comunicador, buen cocinero, buen pintor, buen masajista, buen lo que sea y no lo estás utilizando. Piensa en qué puedes potenciar o llevar eso a algo que sea práctico.
Yo antes de ser terapeuta, youtuber y demás, era una persona que trabajaba en un trabajo que no me gustaba. Y eso que me pagaba muy bien. Trabajaba en una empresa alemana, multinacional, una multinacional alemana del sector del automóvil. Y bueno, yo estaba de jefe de sección y llevaba el mantenimiento y la limpieza y todas esas cosas de la fábrica. Y era un trabajo monótono, cansado, había que madrugar mucho, había un ambiente muy malo siempre porque la gente pues estaba a disgusto porque había que trabajar muchas horas y no sé qué, y eso creaba un mal ambiente, yo estaba infeliz. Y siempre me daba cuenta que cuando la gente tenía problemas venía a contármelos a mí. Y me decía, Alberto, qué bien, qué a gusto me encuentro después de que me has escuchado. Entonces yo decía, pues tengo ese don. Y fue cuando en un momento dado en mi vida decidí estudiar naturopatía, después coaching y otras disciplinas, y emplear ese don de escuchar a las personas y de comunicar para llevarlo al campo de la salud y las terapias. Hacer el mapadazo y revisarlo, porque tienes que ponerlo en un sitio donde lo veas, revisarlo continuamente, va a ayudar a mejorar tu vida como no te puedes imaginar. Bueno, y vamos con la última herramienta, que es el mapa del tesoro, que algunos lo llaman también el mapa de los deseos. Esta es una herramienta un poquito especial porque está pegada o ligada a la famosa ley de la atracción. Digamos que es una herramienta que potencia la ley de la atracción. La ley de la atracción, que la hizo famosa sobre el 2008 Rhonda Byrne con su libro El Secreto, pero que ya Napoleon Hill hablaba de ella en Piense y hágase rico, o Joseph Murphy también hablaba de ella con El poder de la mente subconsciente, y otros muchos. La ley de la atracción se basa en que lo que piensas, sientes y lo vives como si fuera algo real, como están en el subconsciente nuestras creencias, el subconsciente no tiene ni tiempo ni sabe si es verdad o mentira. Todo lo que crees como real y lo repites y sientes todo el tiempo, el subconsciente lo capta como algo real. La ley de atracción se basa en que todo lo que sentimos es una vibración. De las siete leyes de la metafísica, una de ellas dice que todo es pensamiento y otra dice que todo es vibración. Basado en esas dos leyes, todo es mente, pensamiento y todo es vibración, tus pensamientos emiten una emoción, esa emoción emite una vibración y esa vibración, como dijo Hermesimegisto, va arriba, y lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Lo que quiero decir es que todo aquello que tú sientas, pienses como real, va a subir arriba y va a bajar abajo. Respóndeme, tu vida es mala, no tienes trabajo, no tienes dinero, siempre estás con deudas, no eres feliz con tu pareja, no tienes pareja, siempre estás enfermo, siempre estás cansado, siempre estás triste, siempre... No te gusta la vida que tienes, pues te voy a dar una mala noticia. Cada vez es buena. La mala noticia es que esa vida mala que tienes la has generado tú con tus pensamientos y tu vibración. Por tanto, la buena noticia es que igual que tú has creado esa mala vida, puedes darle la vuelta y cambiar a una buena vida. Cambiando tus pensamientos y tu vibración cambiará tu vida. Así lo dijo Buda. Si cambias tus pensamientos, cambiará tu vida. O, como yo suelo decir, dime cómo piensas y te diré cómo es tu vida. Por tanto, el mapa del tesoro viene a reforzar la ley de atracción, porque a veces ocurre que nos despistamos, nos desviamos, nos bloqueamos, como dije antes, con el día a día que tenemos, y no nos centramos en lo que queremos. Por tanto, al tener una herramienta física, como es el mapa del tesoro, pues lo que hacemos es trabajar realmente con la ley de atracción, con la mente y la vibración, pero digamos que el mapa del tesoro, que es una cartulina que ahora os explico, parecida al DAFO, pero más profunda, viene a recordarnos todos los días que debemos trabajar en eso.
Si cada día piensas y sientes como si ya hubiera ocurrido con los ojos cerrados en algo, te juro por lo más sagrado de mi vida que acabará ocurriendo. Pero como dijo Connie Méndez, si piensas en eso maravilloso que quieres que ocurra y al día siguiente piensas, pero eso es difícil que ocurra en mi vida, ya lo has anulado. Para que la ley de la atracción funcione, lo primero de todo es que cada día tienes que tener la fe de un grano de mostaza, como dijo el maestro Jesús, y alimentar esa fe para que ese sueño que tienes ocurra. Bien, vamos a trabajar. Tienes que coger una cartulina grande, como hiciste para el DAF, una cartulina grande. En esa cartulina vas a pegar en el centro de la cartulina una foto o un dibujo, si puede ser mejor una foto tuya, o si no un dibujo que te represente a ti. En el centro del mapa del tesoro estás tú. Y debajo de ese, tienes que hacer un círculo alrededor de tu foto o dibujo que te represente. Debajo tienes que poner una frase que represente lo que tú quieres que ocurra, pero ponlo como si ya hubiera ocurrido. Por ejemplo, pon abajo, este soy yo con el éxito en mi empresa multinacional, no sé qué, lo que tú quieras conseguir. Lo pones abajo en una frase grande. ¿Bien? Pero para llegar a esa frase, al centro, alrededor de la cartulina, alrededor de tu foto, tienes que poner círculos donde pongas fotos o dibujos que lleven, como si fuera una película de historia, el transcurso de cómo va a ocurrir ese éxito que está en el centro. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, todo aquello que inspire a la meta que tú quieres conseguir, la tienes que hacer gráfica. Puedes recortar fotos de revistas o puedes, si dibujas bien, puedes dibujar. ¿De acuerdo? Y en cada dibujo, en cada círculo, es una etapa de eso que quieres conseguir. ¿De acuerdo? Utiliza la imaginación, o sea, no te cortes, es decir, estás construyendo tu futuro en el presente, así cuando vayas, por ejemplo, cuando vayas a dibujar la casa de tu vida, no hagas una casa chiquitita, así pequeñita con un arbolito y un jardín chiquitín, no. Pon una casa gigantesca con una piscina enorme, con unos jardines enormes, porque Dios, yo soy, el universo es infinito. Entonces, cuando pensamos en pequeñito, eso es lo que tenemos, cosas pequeñitas, ¿vale? No tengas miedo a poner cosas grandes. Necesitas una cantidad de dinero enorme para hacer tu proyecto, pues pon una foto con lingotes de oro, con cientos de lingotes de oro, por ejemplo. Todo aquello que te inspire o que sientas que necesitas tiene que estar en tu mapa del tesoro. Bien, una vez que has hecho tu mapa del tesoro, lo que tienes que hacer es ponerlo en la pared y todos los días durante unos minutos mirar al centro, a tu foto y decir, ahí estoy yo. Pero cuando te mires, mírate ya en presente, en ese futuro presente que tú quieres. Y después de que has mirado tu foto y todas las fotos o gráficos que has puesto alrededor, cierra los ojos, sonríe y visualiza eso que tienes en el mapa del tesoro, visualízalo como algo real, llévalo a tu realidad, a tu subconsciente. Hacer esto todos los días, 5 o 10 minutos, con fe y fuerza, te aseguro que puede hacer que ocurran cosas increíbles. Si lo crees, lo creas. Bueno, espero que estas tres herramientas que hoy os he dado en esta escuela holística de hoy sábado os haya gustado y sobre todo que las pongáis en práctica, porque las tres son importantes. Yo diría que hagáis los tres, porque hay algunos que dicen, no, yo voy directamente al mapa del tesoro, que yo quiero tener dinero y coches ya, pero trabaja también en ti, no solo dejas que el universo te traiga todo. También es importante la autosuperación y el poder sacar el máximo potencial de nosotros. Yo diría que trabajes las tres herramientas, porque las tres de alguna manera son necesarias en tu vida. Deciros que, recordaros que puedo hacer consultas virtuales, online, si tienes problemas personales, problemas de salud, problemas emocionales, si estás estancado, bloqueado, recuerda que yo soy graduado en naturopatía, máster en Reiki, trabajo con flores, homeopatía y muchas otras terapias como el coaching.
y que en varias sesiones podemos organizarlo a un precio razonable para poder ayudarte en tu vida. Mi WhatsApp, si quieres una consulta conmigo, +34 de España, 67-673-1463. Muchas gracias, sé feliz y nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa de Escuela Holística. Saludos.